No están llegando los suministros y el material eh, a la ciudad y a la comunidad de Madrid. Nosotros hace una semana ya enviamos una carta al ministro de Sanidad advirtiendo de las perentorias necesidades que tenemos de material. Para los servicios básicos de la Ciudad de Madrid estamos hablando de los servicios sociales, la ayuda a domicilio, la atención a los mayores en su domicilio, que es imprescindible en estos momentos. El, los empleados de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, que también están trabajando en unas condiciones muy complicadas. La policía municipal, que está cumpliendo su labor a pie de calle. Los bomberos, el SAMU. Y tantos funcionarios y personal del Ayuntamiento de Madrid a los que le tenemos que dotar de los medios necesarios. Garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la ciudad pasa necesariamente por poder tener el suministro de los materiales y los pertrechos que se le han solicitado al Gobierno de la Nación. Por tanto, me limito a acreditar un hecho objetivo. En estos momentos no se está produciendo ese suministro, ni a la Comunidad de Madrid, ni a la Ciudad de Madrid. Y nosotros, desde nuestra perspectiva y desde nuestra responsabilidad institucional, lo necesitamos. Y lo necesitamos. Ya, me limito a volver a decirle al gobierno, a la nación, por favor, enviarnos ese material. Lo necesitamos, estamos al límite. Tenemos que garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de esta ciudad y no podemos esperar un minuto más porque cada minuto salva vidas. Necesitamos ese material.